Somos Centro Atenea Espiritual y compartimos con cariño para ti esta información acerca del Arcángel Rafael. Pero antes te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube para que te llegue toda la información de los nuevos videos que estaremos publicando. El Arcángel Rafael, bueno, como todos sabemos, es el médico de Dios y es el Arcángel que es encargado de la curación. Su nombre indica curación de Dios, Dios cura. Es el médico divino, médico de Dios. Se festeja también el 29 de septiembre y también el 24 de octubre. Antiguamente se festejaba el 18 de mayo. Su día del Arcángel Rafael es el jueves. Es el color del rayo verde. Su planeta es el Mercurio y su punto cardinal es el este. Su elemento es el aire. Los espíritus de naturaleza son las sílfides y son los regentes del coro y de virtudes. Es el quinto rayo, se encarna la sanación, la curación divina, el desarrollo científico, la verdad, la paz, la reverencia, la adoración a Dios, la consagración y la concentración. Su símbolo, bueno, es un pescado, un perro, bastón, una vara, un caduceo, plantas. Sus piedras para trabajar con este arcángel es ágata de sangre, peridot, cristal de cuarzo aguamarina, turquesa y la aventurina. El metal, bueno, es el mercurio y el platino. Sus flores es verbena, narciso, lirio del valle, violeta y pensamientos. Ahora te voy a decir la oración del Arcángel Rafael para que lo invoques y le pidas asistencia cuando quieras curarte o a alguien, una enfermedad, alguna curación. El Arcángel Rafael, como te digo, es el médico de Dios y te vendrá junto con el rayo verde, si lo invocamos, a sanarnos y a aliviarnos toda la desarmonía de nuestro cuerpo. Su oración dice lo siguiente: de acuerdo a la voluntad de Dios y en el nombre de Jesucristo, inúndame con tu luz divina de la salud celestial, que descienda a mí pasando a través de mi corazón y que mi Cristo absorba y aplique la cantidad que necesite para sanarme completamente en cuerpo y espíritu. Te ruego asimismo que inundes con tu preciosa luz de sanación a todas las personas que tienen algún padecimiento físico o espiritual, especialmente a, pide en este momento por quien quieres tú interceder por alguna curación, ya sea para ti o para alguien más. Que tus ángeles de la curación me circunden a mí y a todas las personas por las que yo pido en este momento. Te agradezco por esta curación que acabo de recibir. Gracias por concederme estas peticiones para mí y para todo el mundo. Así sea. Amén. Gracias, Padre, que me has oído. Gracias, Padre, que me has oído. Gracias, Padre, que me has oído. Gracias, amado Arcángel Rafael, por escucharme. Gracias, amado Arcángel Rafael, por escucharme. Gracias, amado Arcángel Rafael, por escucharme. Así sea. Amén. Debes encender una veladora de color verde. Es la veladora del Arcángel Rafael para que puedas pedir su intercesión y su ayuda a la curación y sanación para ti, siempre invocándolo a él, primeramente a Dios, al Arcángel Rafael y a todo el ejército del rayo verde. Así también puedes invocar a la amada Madre María y al amado Maestro Hilarión, que son los encargados del rayo verde. Espero que lo apliques y que te ayudes en cualquier tratamiento que necesites para sanación. Invoca esta oración y verás cómo te hacen el milagro por parte de Dios y el Arcángel Rafael y todo el ejército rayo verde. Somos Centro Atenea y gracias por escucharnos.